Las aficiones abarrotan hoy las gradas después de una semana calentita. Esperemos que en el césped se vea solo fútbol. ¿Qué equipo se llevará el partido? Esa es la pregunta del millón. Saludos a todos. Bienvenidos al partidazo de la jornada. Hace un día fantástico y estamos deseando disfrutar de un buen partido de fútbol. Vamos con las presentaciones. En la narración, servidor Miguel Ángel Román. Y a mi lado, haciendo aportes, nadie le pone el stop. ¡Cuidado! ¡Para adentro! ¡Gol! De partido soñado, Disfrutad de nuevo de ese gol repetido, que es sangre fría para levantar la cabeza en ese mano a mano y definir como Los Ángeles. Perfecto. Primer gol del partido. 1-0 en el Electrónico. Rakitsky. Bondarenko. Le están poniendo intensidad al juego. João Cancelo. Dirige el ataque Lewandowski. Se abre paso con el balón. Amenaza con rematar. ¡Gol! Otro más en cuestión de minutos. Y espérate que no veamos más. Nos pone la repe y podemos ver de nuevo el centro, que ha sido espectacular. Y el remate ha sido de manual. No ya solo por cómo ha impactado el balón, sino por cómo se ha desmarcado. Acaban de doblar su ventaja, 2-0. Frenkie de Jong. Lewandowski. Robo fantástico que les da la posesión. Sudakov. El juego continúa a pesar de la falta. Sudakov. ¿Cómo se ha ido? ¡Va a ser gol! Y concede el penalti. Mucho ojo, que pueden recortar las distancias. Allá, acaba de comenzar el partido y además del penalti saca la tarjeta roja. No se puede condicionar más un partido. Y que lo digas, esto no sé si estropea el partido, pero desde luego lo deja medio cojo. Oportunidad de oro desde el punto de penalti para colocarse a uno de su rival. Marca desde los 11 metros. Se nota que entrena los lanzamientos, Cuanto más lo veo repetido, más me sorprende que el portero no haya parado el lanzamiento. Le ha leído a las mil maravillas, pero le han faltado centímetros. Tras este último gol, 2-1. Yo Cancelo. Ilkay Gundogan. Recibe Rafinha. Es un muy buen centro al área. Pues no, no consiguió acabar de dirigir ese cabezazo. Bondarenko. Se hacen con la pelota.
La recibe Joao Félix. Interviene De Jong. De nuevo De Jong. A ver qué pasa con ese rechace. Si el Barcelona aprovecha el saque de esquina, podría doblar la diferencia que le saca al rival. Córner colgado al área. Empieza la jugada con mucho trabajo hecho. Poca precisión en el pase. Cuidado que suben con peligro. Atención, tenemos un centro hacia el área. Cambia la trayectoria del disparo. Sudakov. Ahora toca defender. Lewandowski. La recibe Joao Félix. Rafinha la espera. Veremos si han trabajado los córneres. Pone un centro abierto al área. No me explico cómo esa ocasión acabó en saque de puerta. Buen robo de balón en campo propio. A ver si sale bien de la presión. Se lanza el contragolpe y hay peligro. Pierde la opción de contragolpear. Cambio de posesión. Hay falta clara. Libre directo. Interrumpe esa jugada que prometía. Yo cancelo. Interviene Lewandowski. Lewandowski prueba un pase al hueco. Y se interpone con esa parada. Y allá va el centro. Se pasea por el medio sin que nadie pueda rematar. La defensa consigue frustrar el ataque. Pelota para Gundogan. Centro blandito a las manos. Los primeros 45 minutos se acercan a su final con esa victoria momentánea del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué esperas del segundo tiempo, Mario? Pues hasta ahora estamos viendo un partido bastante igualado, con un resultado muy reñido al descanso. Eso sí, la diferencia es corta y veremos si consiguen aguantar el 2-1. Entra como un cuchillo en mantequilla. Y ha entrado. ¡Gol! Ese lo marco yo, que tengo dos pies izquierdos.
Y aquí tenemos la repetición del gol. Pero vamos a ver, portero, ¿dónde ibas? Con la portería vacía, solo tenían que empujar ya la pelota. Reanudamos el partido con 3-1. Esto tan solo se prolongará 2 minutos. La falta es clara, pero el juego continúa. Muy inteligente la defensa. No hay tiempo para más. Se acaba la primera mitad y nos vamos al descanso. Está totalmente ausente en ataque, Mario. Así no hay manera de crear peligro. Si no arrinconas al equipo contrario en su área pequeña, es bastante probable que lo máximo a lo que puedas aspirar sea un empate. Y a veces ni eso, como veis. Esta derrota habla por sí sola. Puntito de sacar de centro y dar comienzo la segunda parte del encuentro. Frenkie de Jong. Buen ataque que concluye así. Interviene De Jong. Atención al centro de De Jong. Recibe Rafinha. Corta hacia el centro. João Félix. Y se cuela. ¡Gol! ¡Madre mía! ¡Qué volea! La realización nos pone de nuevo el gol. Mira, el portero no estaba en su sitio y lo ha aprovechado muy bien. Poner el 4-1 en el marcador. Avanza, tiene peligro. Vuelve el peligro. Intercepta el centro y nadie le disputa la posesión. Terreno abierto para la galopada y puede haber peligro. Y se malogra la contra. El Shakhtar la acaba perdiendo. De Joao Cancelo. Lewandowski recibe. Son una pisonadora. ¡Gol! Esto empieza a ser humillante. El
la RP vemos de nuevo la jugada. El centro era de mucha calidad y Lewandowski ha superado con maestría al portero con un gran remate de cabeza. Más un resultado de tenis. A ver si alguien logra rematar ese balón. La detiene casi sin esfuerzo. Evita que el balón salga por la línea. ¡Ojo esa conducción de balón! Esto sí que es defender con confianza. ¡Palo para Rafinha! Centro dirigido al segundo poste. La para sin dificultad, pero había que pararla. Rompe la primera línea de presión y tienen espacio para correr. Balón de Joao Cancelo. Lanza el centro, yo cancelo. Buena posición para alejar el centro. Esto no lo puede fallar. ¿Será esta? La ha parado, pero el balón sigue en juego. Mal travesaño y de vuelta al campo. Sacarán desde el lateral. El juego está parado, va a haber un cambio. Ese tiro tenía mucha potencia, pero cero colocación. Miguel Ángel, ya sabes el dicho, la potencia sin control no sirve de nada. Joao Félix. Juega Joao o Menino Félix. Frenkie de Jong con el balón. Aquí está Rafinha. Tira, tira, que te lo pide tu hinchada. Disparó, pero falló. Ahora que la grada no se queje, ¿eh? No deberían. Ha hecho lo que le pedían, pero no ha conseguido el premio. No se puede criticar nada, chaval. Y ahora se va a producir una sustitución. Quedan 10 minutos para que suene el pitido final. Bondarenko. Los culés cuentan con un tiro libre. Ha conseguido salvarse de la tarjeta. Va a tener que andarse con ojo a partir de ahora. Cambio de filas en el equipo. El Barça se agencia el balón. Y
Lewandowski. Sudakov. Buena visión de juego. Balón para Lewandowski. Ha levantado un muro para bloquear eso. Al partido le queda un suspiro. Últimos dos minutos. Acude al cruce con seguridad. João Félix. Interviene Lewandowski. La recibe João Félix. Oportunidad inmejorable. Controla el centro, a ver qué hace. Balón para Rafinha. Recupera tras el rechace, mucho ojo. Final del partido. Han logrado la victoria en su estreno en la competición. No se puede pedir nada más. Se nota que el equipo se va satisfecho. Estos tres puntos les permiten arrancar el torneo con fuerza. Un pequeño colchón en caso de contratiempo. Hoy Lewandowski ha dado una lección magistral. Sabe dónde estar en cada momento. Sabe pedir el balón y define con nada. Hoy no le ha dado un respiro a la defensa rival. No ha parado de apretar en todo el encuentro. Ha marcado dos goles y ha jugado un papel importantísimo en la victoria de su equipo.